Pero contame, ¿qué es? Es un vestido de novia de la señora Anita Galán de Mazara. Anita Galán de Mazara. Sí, 1957. Bueno, ¿y cómo, a quién se le ocurrió armarlo así? Él donó el vestido y dijo, yo quiero que esté expuesto sí o sí. Sabemos que por ahí las telas a veces se perjudican a la intemperie, pero fue un pedido especial de él que fue quien lo donó. Bien. De Mazara. ¿El marido? Sí, incluso él donó el maniquí, lo trajo. Así que bueno, le dijimos si le parecía bien en este carruaje y nos dijo que le encantaba. Así que bueno, acá tenemos. Fíjate vos también ahí con el tocado. El tocado, fíjate la corona. Que también sí, también tiene el ramo de flores, todo. Bueno. Así que bueno, lo tenemos en el coche de plaza. ¿Y el coche de dónde salió? ¿Quién lo dona el coche? Coche de plaza. Acá está. De la familia López Delgado. Estableció en 1906. Sí, claro. A Marcelino López. Y lo donaron hace unos años. Sí, hace mirá vos, en este coche paseó por las calles, ¿quién es la mujer más gorda del mundo en ese momento? Sí, Timmy Griffin. Era integrante de un circo. Mirá vos, ¿no? Claro, otra época también. Sí. Pero bueno, el auto que es clásico el auto, ya, ¿no? Sí, es de los papás de Rosita. Sí, claro. Uno de los primeros objetos que tuvimos en el museo y está impecable, ¿querés verlo por dentro? Sí, la verdad. Te digo que está para salir a dar una vuelta. De las condiciones. ¿Del papá de Rosita la Gediosa? Sí, de los padres de ella. ¿Y dónde tiene el volante? Bien sí, inglés. Y la puerta, fíjate que del acompañante se abre al revés, ¿ves? Claro. Se abre así. ¿Qué auto? ¿Y el motor tiene todo? Sí, nunca lo pusimos en marcha ni nada, porque incluso está apoyado sobre taco, esto no se mueve de taco, pero... Estaría bueno ponerlo en marcha para una vuelta, imagínate. Después sacás a pasear a la gente. Gracias, ¿eh? Bueno. Ahora sí, tres historias, tres por uno hicimos.